a pasar a un segundo bloque en este sentido de los discursos económicos sobre los emprendedores, la reactivación urbana, los usos productivos que va a introducir Andrés Balsas. Bueno, en primer lugar, de nuevo agradeceros que hayáis accedido a venir y que estamos aquí realmente entre amigos y relaborando estas discusiones que siempre vamos manteniendo de manera independiente y que ahora, bueno, pues la vamos a juntar y creo que va a ser muy, muy enriquecedor, ¿no? También simplemente añadir un poquito al debatito este anterior, realmente la cuestión de si los arquitectos saben hacer la ciudad o no, también estriba por el qué pueden hacer en la ciudad. En los países, iba a decir civilizados, en otros países hay un concepto que es urban planner, que es el planificador urbano, y que entra dentro de un montón de ámbitos profesionales, ¿no? Aquí planeamiento y urbanismo es algo que está muy, muy concentrado por una cuestión probablemente corporativa y creo que hasta cierto punto obsoleta en la carrera de arquitectura y la verdad, las demandas que hay ahora hacen que muchos de estos profesionales estén haciendo cosas que quizá deberíamos haber hecho otros colectivos anteriormente que no se han hecho y que lo están haciendo creo que muy bien, ¿no? Porque la buena noticia es que si hay alguien que está preparado para innovar y para asumir responsabilidades y retos fuera de su ámbito estrictamente, digamos, de conocimiento y generar nuevo conocimiento, esa es la carrera de arquitectura. Entonces yo creo que en ese sentido, hasta cierto punto la ciudad no está en malas manos, está en buenas manos, pero siempre con perspectivas de esa integralidad profesional. Dicho esto, me gustaría abordaros un poco la cuestión de la sociedad civil. Si hablamos de reactivación económica, estamos hablando de que las estrategias, como ha dicho Ramón, las estrategias ante la crisis no están siendo las adecuadas. Por lo menos estamos moviendo en ámbitos de incertidumbre y sobre todo en ámbitos dramáticamente macros, ¿no? Las narrativas de la crisis vienen de Alemania, fundamentalmente. Las reacciones que son pues, tan a corto plazo como impulsa toda esta especie de catástrofe en la que estamos viviendo, y con unos resultados bastante inciertos, se olvidan, dramáticamente se olvidan de la dimensión micro, de la dimensión, digamos, más cotidiana para todos nosotros, la dimensión de barrio, en la que muchos de vosotros habéis trabajado de forma intensiva. Entonces la cuestión es, ¿hasta qué punto hay alternativas de reactivación, y vamos a hablar de reactivación comercial, de reactivación de la actividad económica y productiva, en el ámbito microurbano, en el ámbito del barrio, y cuál es el papel que puede tener la sociedad civil o nuevas formas de sociedad civil que puedan surgir en relación a esta cuestión? Muchas gracias, Andrés. Y si quizás Ramón puede recoger el testigo inicial. Segundo. Bueno, yo creo que la primera cuestión es estoy de acuerdo contigo, o sea, ¿qué se puede hacer a nivel micro o a nivel macro? Se pueden hacer muchas cosas, pero primero lo que se tiene que uno preguntar es qué modelo económico uno quiere o qué tipo de economía uno quiere. ¿Qué se puede hacer a nivel micro, por ejemplo? Una de las cosas que estábamos discutiendo antes de empezar y que con Domenico, Diego y Remedios era precisamente esto. Tenemos que volver a un comercio de proximidad como el que había anteriormente. La pregunta es luego, bueno, ¿por qué ha desaparecido este comercio de proximidad? ¿Ha desaparecido simplemente por la crisis o porque también ha habido una serie de cambios sociales, culturales y económicos en que van mucho más allá de una calle o de un barrio? Es decir, todo lo que es el tema de las nuevas geografías del comercio, con Mercadonas, Carrefours, nuevos habitantes urbanos. O sea, estamos teniendo también, por ejemplo, en los centros de las ciudades, tienes por un lado, y creo que en Madrid es más o menos igual, tres grandes bloques en lo que es la ciudad central. Es por un lado pues la desaparición de las clases medias y de parte de la clase trabajadora normal autóctona. Continúan habiendo mucha gente mayor, pero es reemplazada, por un lado, por inmigrantes que densifican mucho más la ciudad. O sea, en lugar de tener un piso, si vale 1.000 euros alquilarlo, los inmigrantes lo que van a hacer es ponerse 20 a compartir gastos con una serie de demandas
porque les sale mucho más a cuenta y porque no tienen coche, por cuestiones de movilidad y de trabajo. El segundo es el tema de la gentrificación. Tenemos unas clases medias, medias altas. Antes hablábamos de un proyecto que también aquí en Madrid que intenta recuperar posiblemente gente que ha marchado de la ciudad para volver, y esto está también pasando en Barcelona. Y luego el turismo, el ciudadano móvil, ¿no? que tiene otra manera de consumo. Luego, en este sentido, ¿cómo haces para volver a hacer una para reproducir una ciudad que no esté basada en el turismo o en la expulsión de ciudadanos, o que pueda realmente este comercio ayudar a abastecer al tema a los ciudadanos que viven ahí, ¿no? En una geografía de un cambio de patrones y de maneras de consumir de los ciudadanos. Yo creo que antes hablábamos, una manera puede ser volver al comercio de proximidad de manera clásica, pero esto yo creo que no va a funcionar, porque no se puede competir con estas grandes superficies. Otro podría ser dejar de hablar de comercio, lo que hablábamos de hablar, en lugar de comercio de proximidad, hablar de abastecimiento de proximidad y explorar nuevas formas, como pueden ser, a veces ya existen cooperativas, huertos urbanos, maneras de cambiar que nos pasen por el mercado. Otro puede ser el tema de los emprendedores y buscar nuevas formas de comercio. Estaba, de hecho, pensando, cuando decías esto, pensando también en Domenico, en lo digital, como sí, cómo yo de hecho, tiene, ¿no? Yo quería introducir primero una breve reflexión para luego ver cuál puede ser la propuesta. Primero es que nosotros hemos vivido una mentira muy gorda, que es que lo físico iba a desaparecer. Es decir, todas las veces que hemos oído hablar de Internet se decía, no, pero vamos a comprar online, no, pero es más barato online, no, pero van a desaparecer las tiendas, no. Entonces, durante mucho tiempo, y ya ha habido una burbuja causada por Internet, quizá va a haber otra, se ha hablado de que lo digital tendría como consecuencia el hecho de que lo físico perdía de importancia. En realidad, afortunadamente, añadiría yo, nos estamos dando cuenta que ahora más que nunca lo físico es muy importante, ¿no? Y lo digital se utiliza para devolver valor al espacio físico. Entonces, volviendo ahora al contexto local de un barrio, de una calle, me parece interesante introducir un concepto que es el de la condición local, que quiere decir que nosotros ahora mismo estamos viviendo en un contexto local que está fuertemente condicionado por un contexto mucho más global, ¿no? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, la crisis está provocada por factores globales, pero nosotros la vivimos localmente, ¿no? Las tiendas cierran, las calles están vacías, etc. De hecho, lo digital, Domenico, es global, ¿no? Nunca es local. Pues ahí voy. Es decir, yo justamente estoy investigando para definir un nuevo modelo digital que tiene que ver con lo local. Es decir, lo digital ahora mismo es ubicuo. ¿Por qué? Porque no lo estamos relacionando en tiempo real con un espacio físico. Entonces, en el momento en que nosotros accedemos a una información digital en tiempo real y contextualizado, pues lo que yo entiendo es que podemos dar un nuevo valor al espacio que estamos viviendo. Es decir, hay toda una cantidad de oportunidades que existen que tienen que ver con los conocimientos de nuestros vecinos, con las actividades de nuestros vecinos, con los proyectos que se están poniendo en marcha en nuestro alrededor, que nosotros no conocemos. Y, sin embargo, cada uno de ellos tiene su identidad en Internet, por ejemplo, ¿no? Tiene algo publicado en Internet. Y nosotros no accedemos a ellos porque no forman parte de nuestra cadena social de amigos, porque no forman parte de nuestro gremio, etc. Pero vivimos a 10 metros. Entonces, la cuestión hoy es, por eso que decía antes, la importancia de utilizar lo digital de una manera mucho más inteligente, es aprovechar toda esa información que está a 10 metros de distancia para que se generen nuevas sinergias, ¿no? Entonces, el tema de la condición local es que, volviendo, por ejemplo, a las ventas por Internet, si todo lo que nosotros consumimos se vendería por Internet, las ciudades serían completamente inmovilizadas. Es decir, los repartidores no tendrían suficiente espacio para repartir objetos que hemos comprado en Internet. Ahora mismo la distribución funciona porque va como
por pirámide, ¿no? Entonces los repartidores reparten a los grandes a los más pequeños, etc., ¿no? Si todos empezamos a comprar entre nosotros y ramificamos esa venta online, no funcionaría, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que nosotros no dejaremos de ir a comprar en un espacio físico. Lo que va posiblemente a cambiar, y lo hablábamos antes, es que el hecho de comprar cambie de formato. Es decir, que yo en lugar de comprar, compro, produzco. Es decir, que a lo mejor me pongo de acuerdo con mis vecinos y lo que hacemos es que algunas cosas las estoy comprando realmente, pero otras las estoy compartiendo. Entonces, nos podemos imaginar, por ejemplo, que un espacio de una calle, en lugar de ser una tienda, sea un espacio de abastecimiento de productos o un punto de encuentro de grupos de consumo. Supongo que muchos de vosotros conocen un poco esta dinámica, ¿no? Muchos vecinos nos estamos poniendo de acuerdo para organizarnos y comprar productos directamente al productor y a lo mejor incluso con una calidad mucho más, mucho mayor. Una cosa interesante, sí que me gustaría, que no tenemos demasiado tiempo, sí, en cada una de las mesas, pero un poco, Diego Remedios, que habéis tenido lo local, ¿no?, más que lo global. Entonces, ¿pensáis que hay reactivación económica en lo local posible? Yo, por supuesto, creo que sí, que es donde está la reactivación económica. Sí, yo, por lo que conozco y por los sitios que me muevo, tipo el campo de la cebada o tal, o esta es una plaza, ahí concurre gente de muy distinta condición que te va contando sus experiencias. O sea, yo por sistema creo que todo el mundo es creativo. A mí lo de las industrias creativas me parece una patochada. O sea, yo creo que todo el mundo es creativo per se. Y entonces, si le das la oportunidad, va a sacar lo mejor de sí. Y es lo que yo creo que está pasando ahora mismo, ¿no? Que cualquier ciudadano está intentando buscarse las vueltas y ser creativo. ¿Para qué? Pues para poder ganarse la vida. Entonces, por ejemplo, una manera de reactivación que se está haciendo y que no se tiene muy en cuenta es toda la gente que se está yendo a vivir y a trabajar en barrios con rentas muy bajas, ¿no? No hace falta, a lo mejor, montar un espacio bien pensado donde va a tener ahí un engranaje, toda una serie, sino que solo hay que mirar los barrios de Madrid para darte cuenta dónde se está yendo la gente. Donde se está yendo a Tetuán, se están yendo a barrios en las cuales, o se están yendo dentro del Cogollo, por ejemplo, a Antón Martín. Eso está ahí. No hace falta montar una estrategia tremenda para saber que la gente lo que está buscando son sitios donde trabajar muy baratos y que estén muy en contacto con la realidad del barrio. O sea, se tiende a ir a los barrios a buscar espacio donde trabajar y donde convivir con los ciudadanos. Y sobre todo entre los que pueden ser arquitectos, artistas y tal, lo que se está tendiendo es eso, a irse a sitios donde puedan interactuar con otros de su misma condición y con la gente local, ¿no? Y ahí están surgiendo, pues eso, lo que dicen los grupos de consumo. Remedios, la convivencia sería el factor que destacarías dentro, claro, del ambiente. Efectivamente. Y que está muy en común con lo que comentabas. Claro. Por ejemplo, todo el sistema de regenerar los mercados de abasto, ¿no? Pues lo que está pasando en el mercado de San Fernando, ¿no? Que de golpe un montón de gente ve que hay puestos vacíos que valen 200 euros y dicen, pero si es que ya tengo aquí mi negocio, no tengo que irme a buscar un... Te quiero decir que a lo mejor estamos pensando muchísimo, muchísimo cómo vamos a hacer un espacio tal, y es que ya existe, solo hay que mirar un poco y estar atento y tomarse muchas cañas con los... Sí, creo. Es mi... Es importante decir que entender que lo productivo, no solamente el comercio, no solamente es la producción inmaterial, que claro, si vemos la tarta productiva de Madrid, es todo servicios, ¿no? La parte de producción industrial es mínima, ¿no? Es un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Pero que realmente son ciclos que se han descentralizado. Y ahí viene la pregunta de cuáles son los modelos económicos, ¿no? Tal vez referido a lo que tú comentabas antes o incluso con lo que comentábamos previamente sobre el caso ahora de Eurovegas y Barcelona también tratando de emular, ¿no? O bien compitiendo cuál puede ser más un sector más terciario o más
de servicios, cómo, si realmente eso es sostenible, por cuánto tiempo es sostenible, qué tipo de modelos económicos de producción queremos, se debe o no, hasta qué punto y de qué forma repensar la producción material en la ciudad, no solamente la producción inmaterial. Tejidos que además tradicionalmente en una ciudad como Madrid han estado consolidados como tejidos productivos, se han ido paulatinamente desmontando, ¿no? para dar espacio a nuevos usos. Y hay un punto ahí que a mí me parece muy importante, y es esa relación entre entender que detrás de la producción hay un productor, ¿no? Hay un trabajador, ¿no? Y cuál es esa relación entre el trabajador y ese producto, ¿no? Que ha habido como un distanciamiento, ¿no? de ese sujeto trabajador, que puede ser un artesano o una secretaria o un profesional liberal, el que sea, ¿no? Y su objeto de producción, y hasta qué punto los sistemas económicos que construimos pues validan o no, o pueden potenciar o no, una participación del control de la producción de esa fuerza que es el trabajador, ¿no? Que anteriormente en el artesano o en una ciudad agrícola, pues el trabajador y su producto pues estaban íntimamente relacionados, ¿no? Ahora nos llegan los productos de lejos, ¿no? Realmente ese es el hasta qué punto el control, debe haber un todo un debate, ¿no? Sobre ese vínculo, ¿no? Entre el sujeto trabajador, que somos todos, ¿no? O desde una ama de casa, ¿no? Que el objeto trabajador, su objeto de trabajo somos nosotros, ¿no? La fuerza reproductiva, hasta alguien que trabaja en una fábrica, ¿no? O alguien que simplemente vende hortalizas, ¿no? ¿De dónde vienen? Realmente, ¿quién las produce? Estás volviendo a poner el énfasis, así como antes Domenico había hablado un poco de la sociedad online, cómo acabaría ocurriendo en la ciudad, que miremos detrás de estos procesos, porque se acaban produciendo igualmente las cosas, ¿no? Y dónde se producen, que es la vuelta a la realidad, ¿no? Y si hay nuevos modelos también espaciales que puedan propiciar un empoderamiento ciudadano, ¿no? Y un nuevo retomar, digamos, el control sobre la producción en la sociedad, ¿no? Una democratización también, ¿no? El concepto de democracia, cómo repensar el concepto de democracia en torno a la economía o en torno a la producción, ¿no? Estamos muy justitos, pero es una cosa muy rápida. Yo quería añadir que, a propósito también de la creatividad y de la crisis, es que realmente nosotros podemos entender que, como está aumentando el paro, lo digo un poco en surrealista, pero como está aumentando el paro y está cayéndose el modelo anterior de trabajo 8 horas al día, 10, 12 horas al día, yo veo una oportunidad en cambiar nuestro modelo de trabajo, de poder empezar a pensar nuestro barrio como un lugar real, no utópico, de producción, porque lo hago desde mi casa, desde la oficina de al lado, la casa del amigo, etc., ¿no? Pero para que eso ocurra, parece tontería, pero es necesario cambiar nuestro estilo de vida. Si nosotros tenemos nuestro estilo de vida basado en 8 horas diarias de trabajo en una oficina, eso no puede ocurrir. Muy bien, muchas gracias. La verdad, Domenico, es muy interesante que lo que estoy viendo o estoy oyendo, la conclusión que yo saco es que todos estos procesos, tú Andrés también quieres, pues terminamos con Andrés. Yo simplemente quería comentar que algunas de estas cuestiones que estáis comentando, de esta especie de reactivación de la actividad productiva en lo local, desde lo local, digamos, una especie de versión bottom-up, ya está ocurriendo, ¿no? En algunos sitios, ¿no? En Berlín, por ejemplo, hay gente que está estudiando, está tratando de fijar qué cantidad del Producto Interior Bruto de la ciudad de Berlín, de lo que son las industrias creativas, que es un sector muy potente allí, que incluyen pues, un montón de sectores que va desde software, diseño de todo tipo, arte, etc. ¿Qué porcentaje de ese PIB, que insisto, es la fuerza, uno de los motores de la ciudad de Berlín, se genera en el ámbito de la economía informal? Es decir, las transacciones informales dentro de la propia industria creativa, ¿qué suponen o qué supondrían en términos de PIB? Es decir, yo tengo un estudio de diseño y te hago una página web, pero tú me haces la contabilidad porque tienes una gestoría y el catering, pues nos cambiamos favores y, en fin, todo ese tipo de actividades que están funcionando de forma muy intensa porque precisamente son economías con mucho afán de innovación y mucha emprendeduría, pero con márgenes muy escasos y en un contexto de crisis
No olvidemos que Berlín es una de esas ciudades que ha estado en crisis permanentemente, ¿no? Que tiene una deuda que triplica la de Madrid, que ya está bien, y además tiene unas tasas de paro que están muy por encima de las alemanas, ¿no? De hecho, eso es lo que estás diciendo. En estos escenarios de crisis permanente es donde surgen las necesidades y las oportunidades más importantes, perdona. No, digo que es justo lo que él ha dicho, ¿no? Domenico ha pedido que el estilo de vida se modifique para adaptarse a nuestros cultivos. Tú has descrito que en Berlín ocurre eso, ¿no? Que el estilo de vida de las personas se ha adaptado a este nuevo modelo económico, ¿no? Eso es una gran pregunta de si la creo que el caso de Berlín es un poco ambiguo, ¿no? Si el marketing urbano y el city branding construye la ciudad y define la ciudad y hace que la ciudad sea como debe ser, que Berlín tiene mucho de esto, o realmente la imagen y el marketing que surge de una ciudad para venderse a sí misma surge de cuestiones que ya existen, ¿no? Y de unas oportunidades que ya existen, ¿no? Eso es otra pregunta. Eso sería para otra mesa redonda, probablemente. Entonces, bueno, además, como nos vamos metiendo en faena, cada vez supongo que hay más conexiones.